sé si se logra ver gente ahí. Marca 12 metros. Está marcando maleza. No sé si logran ver bien mucho. Pescado por ahora nada. Ahí está instalado, costadito. Y acá estamos, gente, en el medio del río. Vamos para la orilla de enfrente, por así decirlo. A ver si tenemos algo de suerte. Vamos a hacer las primeras pruebas de la mañana. Tremendo día, gente. Tremendo, tremendo día. 12.8 metros. Bien en el canal, acá en el medio. Interesante jornada la de hoy. 17 metros y marca pescado bien abajo. Qué hermosito. Está loco. Piedra y acá. Cardumen de pescado marca perfectamente. Acá estamos probando la eco, gente. No sé si se llega a ver con la sombra. 18 metros casi. Marcó pescado abajo. Marca maleza ahora. Viene funcionando bastante bien. Allá va un grupo de gente en kayak, también doble. Hoy está soñado el día, gente. Miren lo que es esto. Soñado, río Uruguay. Impresionante. Bueno, gente, la primera parada. Estamos en un punto nuevo. Primera vez que venimos a pescar acá. Vamos a probar. La eco recién nos marcó 11 metros. Algo de pescado marcó en dos o tres ocasiones. Así que nada, arrancamos a pescar, gente. Ese sonido lo escuchan, gente. Tremendo. Estamos a 13 metros. No me dio para filmar antes. La eco se enloqueció. Encontramos un pocito. Y se recontra enloqueció. Marcó casi toda la pantalla en negro en varios puntos. No sé si ustedes logran ver, gente. Disculpen por el tema del sol, la sombra. Ahí. La estamos probando, la estamos sondeando. Ahora en este momento no marca nada. Hay maleza acá abajo. Ahí, ahí empezó a marcar. Miren, como a 8 metros. Ahí marcó dos puntos de pescado. El cardumen anda acá abajo. Según la eco, el cardumen anda acá abajo. Así que ya Nano está sondeando a ver qué es lo que anda acá abajo. Y bueno, pescamos, gente, pescamos, pescamos. La estamos probando. Acá abajo hay pescado, supuestamente. Vamos arriba. Bueno, gente, ya pinchamos el primero de la jornada. Lindo pique, linda pelea. Bueno, ahora está peleando un poquito más. A ver qué nos trae. Cómo arrancamos este día de pesca, gente. A ver, a ver. Lindo bagrecito, miren qué lindo. Lindo bagrecito, gente. El primero de la jornada. Aquí estamos arrancando, Nano. Lindo bagrecito, ¿no? Lindo, lindo bagrecito. Miren. Precioso. Precioso bagrecito. Arrancando la jornada. Muy lindo pique, la verdad. Muy lindo pique. Miren lo que es. Así que nada, gente. Así arrancamos la jornada. Este lo vamos a usar de carnada. Este lo vamos a usar de carnada. Vamos a buscar el patín en el día de hoy. Surubí, ojalá. Estamos a 14 metros de profundidad, lo que marcaba la eco. Y bueno, queríamos un bagrecito para buscarlo de carnada. Así que este hoy lo vamos a aprovechar de carnada. ¿Ya? Así que bueno, gente, vamos arriba. Se llega a dar hoy, sería épico. Seguimos pescando. Estamos mirando la Fish Finder, probando la ecosonda. Supuestamente... ahí hay movimiento de pescado cuando marca la alarma. La verdad que el pozo donde estamos ahora es acá. Lo encontramos con la eco. Marcó varios cardúmenes o un cardumen de pescado. Y la verdad estuvo lindo. Tuvimos varios piques de trompuditos. Ahora le vamos a mostrar algunas capturas. Pero muy buena la eco, la verdad. Muy, muy buena, muy interesante. Ahora vamos a hacer otro movimiento. Vamos a ir un poco hacia allá abajo, a la deriva, buscando el pique del patío del surubí. Y bueno, la verdad que muy, muy interesante la eco. Recomendable, recomendable para usar en estas instancias. Miren, ahí está marcando que es una zona de piedra. Marca el icono ahí de la piedra. Y se puede ver abajo, sí que es piedra, porque la plomada
corre bastante. Ahí está marcando pescado abajo, miren. Ahí está Nano esperando el pique, súper atento. Así que nada, gente, seguimos disfrutando y bueno, la eco es súper recomendable, la verdad.